Library. Estoy muy bien, muy feliz. Tenía fe de que podíamos tener un buen nivel, pero no tanto. Sabía que íbamos a avanzar, el equipo dio un salto de calidad de la fecha pasada a esta y en el fin de semana mismo. No arrancamos por ahí bien en el entrenamiento de 20 minutos que tuve ayer. Revertimos la situación, clasificamos muy bien, después tuvimos un problema ayer en la carrera clasificatoria. La fortuna que hay que tener, que se quedaron varios autos ayer adelante, no perdimos tantos puestos con el problema que tuvimos en el sensor de caja. Y hoy desde el puesto 8 había que enfocarse en hacer una buena largada, ganar algunos puestos para liberar un poco el camino en el desarrollo de la carrera. Y así fue, pude avanzar a dos lugares en la primera vuelta. Aproveché el quedo del Colo Rosso, superé bien al Pato, después... Matías Negrito Milla me da el espacio para poder pasarlo en la curva 1 y a partir de ahí ir a buscar la punta, desde el puesto 3. Y veía que Leo no estaba en un gran ritmo, que no estaba haciendo una carrera rápida. Sin lugar a dudas que ahora eso es materia de análisis para la carrera que viene. Y aproveché el momento cuando entre ellos se peleaban. Lo explicó muy bien Matías recién. O si él iba por fuera, yo es muy probable que lo pase por dentro y si él se quedaba ahí, era probable que yo lo pase por fuera. Entonces aproveché justo el momento y se dio para avanzar y después, bueno, con Leo había mucha diferencia de auto, de rendimiento y, bueno, salió una linda maniobra donde me respetó doblando por fuera la curva 1 y 2.
Sí, igual hacer lo que hiciste, más allá de todo, por afuera, en Ascari, es un maniobrón. Sí. Eso es genial lo que hiciste. Fue un maniobrón, pero yo siempre pongo al auto por encima de lo que uno puede hacer. Son carreras de autos, te podés lucir, como me pasó en el día de hoy, por el nivel que tuve en todo mi conjunto. Así que estoy muy agradecido de Marcelo Ambrogio para abajo, a todos los ingenieros, mecánicos que han trabajado muchísimo, no se relajaron de la fecha pasada a esta, y buscaron en todo momento la excelencia. Y bueno, en el día de hoy creo que estuvimos muy cerca de conseguir ese nivel tan alto que uno siempre busca en la competición. Así que es un envío anímico importante, donde ahora, bueno, hay que apuntar a seguir mejorando para seguir prendido en la lucha por el campeonato. Facu, cuando arrancaste dijiste algo muy importante, que encontraron el saltito de calidad que faltaba. ¿A dónde lo encontraron? ¿Qué hicieron? ¿En dónde trabajaron? Trabajaron tanto en la parte aerodinámica como mecánica. La fecha pasada la padecí, me costó mucho imponer ritmo, perdí a razón de 7-8 décimas por vuelta en la final del circuito número 8, y bueno, en el día de hoy se vio esa evolución, ese trabajo, tanto en lo aerodinámico como en lo mecánico, y creo que fue clave la mejora de tracción que hemos tenido. Así que bueno, lo viví este fin de semana. Ahora con esto de la cuarentena me estoy quedando en la casilla, dentro del autódromo. Vivís ahí prácticamente. Vivo al lado de los mecánicos y me impresiona todo lo que trabajan. Se levantan a las 6:30 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche. Llegan a comer a las 11, se bañan y se van a dormir. Es impresionante el nivel que están teniendo de trabajo, y bueno, eso hay que retribuirlo con resultados, con buenas actuaciones y con el agradecimiento a un grupo de trabajo que tiene mucho hambre de gloria.